Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias también a ustedes, por espectadores, por acompañarnos. Creo que es un día muy interesante para los integradores, escuchar de viva voz la gente que tiene dentro de sus techos, dentro de sus fábricas, dentro de sus suelos, estos paneles solares y por qué ustedes decidieron apostar y cómo les ha ido, ¿no? También con la tecnología. Gracias otra vez por acompañarnos. Me gustaría empezar, obviamente, con la persona que engalana nuestro foro, que es María José. María José, bienvenida al quinto foro digital de usuarios finales. ¿Podrías platicar un poquito acerca de Climate Energy y también tu perspectiva acerca de toda esta situación que estamos pasando? ¿Qué crees? ¿En dónde crees que estamos parados y hacia dónde vamos? Claro, muchas gracias, Yusef, y muchas gracias por la invitación. Pues nosotros somos, Climate Energy es un consultor imparcial en el mercado mexicano. Llevamos ya más de 17 años en los mercados desregulados en electricidad y en gas natural en Estados Unidos, en Canadá y en México. Estamos ahorita administrando casi 3 mil millones de dólares de gasto energético anual para los usuarios finales. Entonces, nosotros solamente asesoramos al usuario final en el proceso de entendimiento de cómo son las distintas estructuras, cuáles son los distintos riesgos, cuál es el proceso, llevarlos de la mano por un proceso bastante opaco, bastante complejo, y que terminen teniendo la transparencia y los beneficios, que logren ejecutar y absorber esos beneficios que les dan las energías renovables, el moverse de CFE, el tener más visibilidad, más control de su suministro y de su presupuesto, ¿no? Es un tema muy, muy financiero también. Y en México, pues hemos logrado hasta el 40% de ahorros para los grandes industriales contra la tarifa de CFE regulada. Ahora, ¿qué estamos viendo ahorita en México? Bueno, en México y en todo el mundo entero, la situación del COVID, ¿no? Del COVID-19. Y sin duda es una oportunidad para voltear a ver sus presupuestos energéticos. ¿Qué vemos que todas las empresas o que muchas de las empresas están haciendo? Están volteando a ver a lo mejor soluciones muy a corto plazo o muy inmediatas del tema laboral, ¿no? El despedir a personal. Y no siempre es lo más eficiente, ¿no? No siempre es, no vas a tener a lo mejor el mismo resultado de poder seguir produciendo la misma cantidad con menos personal. Depende de cada perfil. Sin embargo, una de las cosas que estamos invitando y estamos haciendo mucha educación al respecto es volteen a ver sus presupuestos energéticos, volteen a ver que sí puede haber esta puede ser un área más estratégica para que pueden implementar dentro de sus empresas como una solución a esta pandemia, a esta crisis económica por la que todos estamos viviendo. Pueden tener control, pueden tener ahorros, pueden tener beneficios a través de controlar ese presupuesto, a través de contratos de suministro, ya sea generación en sitio, generación a través de un parque a gran escala, ¿no? Hay muchas soluciones. Y los invito a que vean esto como una oportunidad. Perfecto, María José. Muchas gracias por acompañarnos. Y creo que durante todos estos foros, y gracias por repetirlo, todo esto es importante verlo como una oportunidad. Y creo que esa oportunidad se va a expandir el día de hoy, escuchando a todos ustedes como conferencista. Me gustaría ir contigo, Rodolfo, que nos platicaras un poquito la experiencia que has tenido, cuántos años llevas con tus instalaciones solares y tu perspectiva actual, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Les voy a platicar un poco de todo el proceso que hemos llevado aquí en Lambertex para entrar a la parte de lo que es la industria solar fotovoltaica. Nosotros actualmente ya tenemos 1.3 megas. Y lo tenemos en los techos de nuestros inmuebles. Realmente Lambertex no consume mucha energía porque mucha gente, yo creo que va e incursiona en la parte fotovoltaica para hacer el autoconsumo. Realmente nosotros desde un inicio entramos para ver la venta de energía, que esto lo empezamos en 2016. En 2016 colocamos un sistema fotovoltaico de 303 kilos aquí en el Estado de México.
Y ahí nos apoyó la empresa Enlight. La verdad que tuvimos una experiencia bastante buena con ellos. Empezamos a esto con la parte de lo que sí es que no tenían todavía bien definido la parte de los trámites, que eso fue algo que nos empezó a complicar a nosotros, ¿no? Porque nosotros realmente lo que necesitábamos y lo que queríamos era enajenar la energía en ese momento a la Comisión Federal de Electricidad, pero como todavía no estaban publicados todo lo que eran el manual de interconexión de generadores exentos, que salió hasta el 15 de diciembre de 2016, nosotros empezamos con el sistema alrededor de agosto y yo creo que terminado lo hemos tenido por ahí de octubre. Entonces, cuando yo empezamos con un consultor los trámites, pues realmente nos traían de arriba para abajo para poder cerrar esto, lo que era la venta de energía, ¿no? Porque realmente yo creo que la mayoría de los usuarios, como lo comenté, lo hace para autoconsumo. Entonces, me pasé yo creo que alrededor de un año y medio, y en ese momento ya de ir y venir a las oficinas de CFE, tanto aquí en Valle Centro como en oficinas nacionales, con la gente de distribución, con la gente de medición. Tuve ahí bastante incursiones con gente que nunca pensé conocer, porque pues, realmente yo soy contador de profesión, pero esto me fue involucrando a tener conocimiento de cómo se tenía que llevar el trámite de net billing, que era la cuestión que nosotros estábamos deseando, y que hasta el momento, pues en eso no estaba bien definido en los manuales, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo vimos como una oportunidad de negocio y también en la cuestión, llamarlo ecológica, porque pues íbamos a poder generar en los techos que nosotros tenemos de los inmuebles que poseemos para poder, descongestionar la red, ¿no? Que yo creo que esto se ha venido comentando y que la verdad de ahí en el video que pusiste al principio, creo que también nosotros estamos conscientes de todo lo que está sucediendo ahorita realmente a nivel global. Y yo creo que el tener estas energías, nuevas energías limpias y todo, que te va generando un descongestionamiento de lo que estamos viendo ahorita, que realmente tuvimos que llegar a esto del COVID para que se presentaran diversas situaciones en el mundo que ahorita fue como un llamado de atención fuerte y que nunca lo habíamos vivido y que yo nunca pensé en vivir. Pero realmente vemos que las energías limpias es una opción bastante buena y que esto va a descongestionar lo que estamos pasando, ¿no? Y yo sí invitaría a todas las personas a que se traten de ver esto a nivel personal porque pues también la cuestión de ahorro de agua, la cuestión de ahorro eléctrico es bastante importante en estos momentos y que ahorita realmente pues se va a ver que el consumo eléctrico va a subir, ¿no? Porque muchas de las personas están en su casa y pues están consumiendo energía que no habían consumido en mucho tiempo, ¿no? Y que pues estás 24 horas ahí con tus hijos, con tu esposa, con todos ahí consumiendo energía. Entonces, es una oportunidad importante como usuario final, como lo comentaba María José, de ahorros que puedes llegar a tener, ¿no? Lo único que sí estamos viendo ahorita nosotros que somos generadores exentos, en la parte de los precios de la energía sí estamos viendo que han bajado muchísimo en lo que es el PML, que es el precio marginal local, que igual y muchos igual de los panelistas o de la gente que está invitada no conoce la modalidad en cual cómo te paga el suministrador calificado o la CFE, que es suministrador básico. Vemos que ha bajado muchísimo y pues la verdad como que no nos hace mucho sentido si el precio de energía ha estado ahorita, revaluándose con la parte de la inflación, ¿no? Pero pues esto ya sería en algún momento que nosotros podamos llegar a tratar de saber por qué está pasando esto dentro del segmento que nosotros estamos, ¿no? Perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias por tu introducción. Vamos a volver con algunos puntos que tocas muy importantes acerca del PML, de los trámites ante CFE. También fueron ustedes unos de los principales pioneros al momento de venta, cuando empezaron con todo este tema de venta de energía, como bien lo comentas. Entonces, vamos a tocar ahorita a ahondar más en esos temas. Salvador, bienvenido también al foro. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta tecnología, en las diferentes localizaciones que tienen, Salvador? ¿Y te da una ventaja competitiva actualmente el contar con esta tecnología versus otras empresas?
Bueno, el tema aquí es, me gustaría un poco plantear. Yo soy ingeniero químico administrador por el Tecnológico de Monterrey de la generación de 1976, que entre nosotros decimos que es la mejor, pero igual lo han de decir todos los demás. Bueno, hay un Francisco Garza Eglof ahí metido, Enrique Reyes, Rodolfo. No, Enrique García Gamboa, de Industria Salen, que a él está yendo fenomenal por aquello de la venta de clorales y esto. Pero bien, yo a mí realmente, esto del sol, podría decir que a mí de niño me seguía el sol, como dice la poesía del pariente de Rodolfo, de don Alfonso Reyes. Que es además una de mis poesías favoritas, aunque sea gente humilde y sencilla del campo, porque nos dedicamos a la cuestión agropecuaria, hay poesías que me gustan y una de ellas es esa. El tema aquí es que el uso de la energía fotovoltaica es desde luego extraordinario, porque es una energía limpia. Nosotros hemos producido energía a base de biodigestores, que hay que quemar el metano de las tan satanizadas vacas lecheras, que porque producen mucho metano. Entonces, hemos producido energía eléctrica para abastecer las salas de ordeña del establo que tenemos, pero es complicado. Se nos destruyeron por ahí algunos tejados de los establos, por efecto de los desechos de la combustión. Entonces, ahora que hemos probado la energía fotovoltaica en las granjas avícolas que tenemos en la familia y que nos dedicamos a engordar pollos de bachoco por aproximadamente 2,200,000 por ciclo, cada 8 semanas, vamos a decir, ahí empecé yo a instalar sistemas fotovoltaicos. Fue una odisea porque hubo que vencer ahí cuestiones de una burocracia terrible y brutal de Comisión Federal. Una bola de trampas, pero verdaderamente asesinas. Pero todo eso lo pudimos lograr, pues gracias a la buena voluntad de algunos funcionarios de Comisión Federal, que sí los hay. Aunque son los menos y son la excepción que confirma la regla probablemente de lo nefasto que está haciendo eso. Entonces, hemos ido ampliando capacidades de las granjas. Actualmente estamos por cumplir ya el 100% de las 5 granjas, 6 que, en las que participamos mi familia y yo. Instalamos también una granja de producción de lechones, que es donde hay un consumo alto. En la engorda no hay tanto, pero pues probablemente nos extendamos también a las granjas de engorda. Y estamos ya por definir la negociación para instalar en las salas de ordeña de las vacas lecheras. Y olvidarnos un poco ahí de la generación a través de los generadores, vamos a decir, de combustión interna. Y por lo complicadito que es. Entonces, yo pienso que nunca ha dejado de ser buen momento para estar en este negocio. Y nosotros lo usamos para autoconsumo. No tenemos idea de ponernos a vender la energía, porque pues, nos saldríamos de nuestro giro. Y la verdad es que se necesitan demasiadas capacidades para vencer a... Pues iba a decir una mala palabra, pero mejor me abstengo. A esta gente de Comisión Federal, porque es casi imposible ganarle a Manuel Bartlett por aquello de la edad, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, ese hombre es demasiado viejo. Muchas gracias, Salvador. Ahorita que comentas, y creo que me gustó ese tema que contaste, que nunca es mal momento para invertir en esta tecnología. Tú como usuario ya de esta tecnología,
actualmente, con toda la situación que estamos viviendo, ¿crees que es bueno instalar esta tecnología? O sea, me estás comentando que ahorita ustedes lo están haciendo y que siguen instalando, que no pararon las instalaciones. ¿Por qué no están parando de hacer instalaciones solares? Bueno, empezamos hace aproximadamente 5 o 6 años con las primeras instalaciones. Y eso fue lo que nos dio la formación de cómo vencer los obstáculos terribles de Comisión Federal. Una vez que logramos eso, que le conocimos todos los secretitos a las tarifas y toda la parafernalia esta que rodea el asunto, que casi que se necesita ser maestría en aprender a leer los medidores y las tarifas, entonces resulta que no hemos parado, hemos ido de granja en granja y actualmente estamos por negociar aquí con el proveedor que me hizo el favor de invitarme a este foro, que es Top Energy, la instalación del sistema para las salas de ordeña, que es muy consistente el consumo y que pues nos dará desde luego una buena ventaja para disminuir los costos. La lechería actualmente es de los negocios más sacrificados, de márgenes más difíciles, más bajos. Sin embargo, como la familia tiene esa vocación, porque nosotros fuimos primero productores de leche que avicultores y porcicultores, será por que lo tenemos en la sangre, genéticamente estamos con el asunto del virus lecheril, porque descendemos de los altos de Jalisco, específicamente de Jalostotitlán y San Miguel el Alto y algunos otros pueblos que hay por allí. Entonces, como genéticamente estamos ahí enfocados en esto, pues no la vamos a dejar. Y para subsistir hay que disminuir costos. Y una forma importante es quitarnos la monserga de ir a pagarle los recibos a Comisión Federal, pues cada mes. No nos hace gracia pagar medio millón de pesos de consumo de energía eléctrica para ordeñar 3,000 vacas. Es un crimen. Es un costo muy importante. Así es, Salvador. En ese negocio y en la avicultura y en la porcicultura, pues da ventajas porque disminuyes costos. Y el que disminuye costos siempre tendrá ventajas contra el que no lo hace. Eso es una obviedad. Perfecto, Salvador. Pues muchísimas gracias por tu introducción y tus comentarios iniciales. Vamos a volver contigo. Me interesa mucho saber cómo fue que tomaron la decisión del instalador, cuáles son los factores importantes que un usuario final considera en estos casos. Entonces, ahorita vamos a invitar al maestro Andrés, Bravo. Bienvenido, maestro Andrés, gracias por acompañarnos. Él es director de una universidad muy importante en Puebla. También quisimos tener gente de educación. Entonces, maestro, ¿cuáles son o cómo fue el proceso para que en el sector educación, para que ustedes en su universidad decidieran poner esta tecnología solar? ¿Por qué decidieron poner energía solar? Bueno, quiero comentarle que nuestra institución es una institución de carácter federal. Sin embargo, todos sabemos que para educación los ingresos que reciben del Estado no siempre son los más abundantes. Y en consecuencia, la institución se sostiene con recursos propios, derivado de las aportaciones que hacen los estudiantes, sin que esto sea una escuela particular. La situación que nos orilló a revisar la cuestión de los paneles era el alto consumo que tenemos de energía y evidentemente el alto pago que tenemos que hacer a la comisión, puesto que pagamos por ahí de 15,000 pesos mensuales de luz, que bimestralmente se traducía en por ahí de 30,000 pesos, que evidentemente pues iba en contra de las finanzas propias de la institución. Este gasto excesivo fue el que nos orilló a buscar alternativas, justamente en el ánimo de, por un lado, cuidar la economía de la institución, pero por otro lado también poder aportar a la tierra, a la atmósfera, pues elementos de alivio ante el consumo que nosotros tenemos. Nuestra institución funciona de las 7 de la mañana a las 9 de la noche
y en consecuencia, bueno, pues no, aunque no en todos los salones se ocupa, pero sí en la parte de gobierno de la institución se ocupa todo el día la energía. Y esto básicamente pues se traduce en dineros que finalmente con mucho trabajo podemos conseguir. Y entonces buscamos alternativas que nos permitieran ahorrarnos ese dinero y traducirlo en otro tipo de situaciones que son propias y necesarias para la institución. Muy bien, maestro, otra vez, muchísimas gracias y bienvenido al foro. Me gustaría también entender un poquito más ahorita a fondo el proceso después de la introducción de Ricardo Díaz. Ricardo Díaz, bienvenido también de la empresa JM Romo. Me gustaría, Ricardo, ponerte en escenarios y preguntarte, ustedes que ya tienen un camino andado en este tema y empezaron, la empresa JM Romo empezó hace más de un año, año y medio en poner energía solar en sus diferentes sucursales. Quiero poner a Ricardo en contexto y quisiera que tú te imaginaras, Ricardo, que empezaras el día de hoy apenas el proceso de instalar energía solar. Hoy, Ricardo decide que quiere empezar a poner energía solar. ¿Cambiaría algo debido a esta situación o harías el mismo proceso como lo hiciste hace año y medio? ¿O tomarías en cuenta qué factores? Bueno, yo creo que el efecto del COVID para la industria y sobre todo la industria no tiene mucho que ver, porque la industria pues tiene que seguir adelante. El sistema fotovoltaico es de los más económicos que hay para generar electricidad, requiere menos mantenimiento. Entonces, el COVID ciertamente le va a pegar un poco a todo el tipo de generación de energía, salvo a la fotovoltaica. La fotovoltaica va a seguir instalando y creciendo por lo mismo, porque es la de los costos más bajos y todo el mundo va a tratar de bajar sus costos, y en especial ahora con el COVID, porque los costos para muchas empresas pues se han aumentado. Entonces, la ventaja de la energía eléctrica generada fotovoltaica es de que tú la puedes seguir usando, vendiendo, almacenando en tus banquitos de energía, trabajes o no trabajes. O sea, es una ventaja. Donde yo creo que va a bajar un poquito, posiblemente, el fotovoltaico es en las viviendas. ¿Por qué en las viviendas? Porque las familias puede ser que tengan un poco menos ingreso o mucho menos ingreso y a lo mejor van a detener un poquito sus proyectos en el área vivienda. Pero en el área de la industria, en el área de la ganadería, todo tiene que seguir, o sea, va a seguir adelante. Ahora, yo si empezara el proyecto, pues haría exactamente lo mismo que hice en el caso de JM Romo. Pusimos a muchas empresas en competencia, agarramos a 15 y luego fuimos reduciendo a las que no cumplían con los que les solicitábamos y al final de cuentas nos quedamos con 6 finalistas. Vimos entre esas empresas competidoras, les hicimos un cuestionario qué sí pueden y qué no pueden hacer y si lo podían cumplir o no. Por ejemplo, el estudio de factibilidad técnico y económico. Había quienes no saben ni de qué les hablábamos, entonces pues a eso los íbamos descartando. Si podían y tenían la capacidad y los contactos para hacer los trámites ante CFE para conectar la planta fotovoltaica. Por ahí algunos compañeros comentaron que fue toda una pesadilla la conexión con CFE, y para nosotros realmente no fue una pesadilla, porque parte de la selección de la empresa que nos instaló, que en este caso es Top Energy,
pues ya había tenido un camino recorrido en ese aspecto y para ellos es muy, muy fácil hacer el trámite. Ya tienen los contactos, tienen medidores inclusive por adelantado para que en cuanto terminan de instalar, interconectan. No hay que esperar tiempo. Entonces, y hay empresas que no tienen los contactos, no tienen medidores y hay que esperar mucho tiempo para poderse conectar. También, si tienen la gestoría en cuanto a unidades de inspección o unidades verificadoras, a nosotros nos interesaba que todo eso estuviera bien y en regla. La acreditación de los CELS también nos... Bueno, cuando lo analizamos estaba alrededor de $20 el CEL. Ahorita por las artimañas de Bartlett, del colmilludo de Bartlett, pues sí, están más bajo de lo pronosticado, pero bueno, de alguna manera eso va a tender a corregirse, porque una vez que lo que ellos metieron para bajar artificialmente el precio se agote, ya no van a poder... artificialmente tenerlo bajo. Entonces yo pienso que los CELs gradualmente van a volver a subir al precio que debe de ser, que yo creo que va a ser alrededor de $18 en un par de años. Que tenga capacidad la empresa de hacer el diseño tanto eléctrico como mecánico y entregarnos los planos, pues los tipos de módulos que sean Tier 1 y tanto... De puras empresas reconocidas, no nos interesaban comprar paneles patitos baratos que al rato iban a tener problemas y no iban a durar los años de garantía que en teoría deben de durar. Las garantías para nosotros era muy importante que tanto el instalador como las garantías de los paneles y de los inversores y de los herrajes pues sean de empresas serias y que las dieran por escrito. Si no las podían extender más, pues también tratar de lograr un poco más de lo típico. A veces se puede, a veces no. La estructura del anclaje es muy importante y que sea la adecuada para el tipo de techo que se haga. Dependiendo de la lámina, pues es el anclaje el correcto. Que se haga bien la instalación para evitar el par galvánico que al rato... destruye toda la instalación. Nosotros por eso todo lo hicimos en aluminio. Ricardo, perdón, me gustaría interrumpirte un poquito porque tocaste un tema que me interesa mucho y que creo que aquí muchos de los espectadores estarían muy interesantes. De esas 60 empresas, de ese universo de 60 empresas que empezaron a identificar, ¿cuáles fueron sus principales errores por los que los fueron descartando? Sé que comentas, ya has hablado de las UBIs, sé que comentas de las capacidades eléctricas, pero tú que tuviste esas 60... Bueno, 15. Bueno, que empezaron en 60 y luego terminaron en 15 finalistas, ¿correcto? Claro. ¿Cuáles fueron los principales errores que viste de esos integradores ahí? ¿El precio era algo que definía, te fuiste por la empresa más barata? ¿Qué era ahí en esos detalles finos? Sí. Ya el momento, pues. Bueno, sí. Mira, nosotros los clasificamos en tres tamaños principalmente. Los instaladores chicos, o sea, los que se dedican a casas y que ponen de 1 a 9 paneles. Los medianitos, que ya le entran a instalaciones un poquito más grandes. Y ya los grandes, que pueden hacer pues más de 0.5 mega, ¿no? Desde del tamaño que sea hasta más de 0.5 mega. Y lo que observamos fue que los instaladores chicos, a lo mejor algunos de ellos eran baratos, pero sus instalaciones no cumplían la norma 001 CD en sus instalaciones, porque fuimos a verlas, o sea, hacían instalaciones muy malas. Algunos por ahorrar no metían el material especial para energía solar. Entonces, pues son instalaciones que en el futuro pudieran dar problemas. Entonces, todas esas empresas patito, digamos, las descartamos. O sea, de ahí, de hecho, no nos interesaba el precio de esas. O sea, nos interesaba que fuera una empresa seria que pudiera hacer el trabajo.
En las medianas sí había una que otra que pudiera haberlo hecho, pero a lo mejor tenía limitaciones técnicas o no tenía la manera de hacer bien los cálculos o de actualizar los diagramas unifiliares que le proporcionáramos. O sea, tenía varias limitaciones porque eran demasiado pequeños. O sea, a lo mejor la empresa eran de una a tres gentes fijas con los instaladores flotantes. Ni siquiera estaban certificados los instaladores, porque también les pedíamos que nos dieran la evidencia de que fueran instaladores certificados. No queríamos que el primer electricista o que se dice electricista que hiciera la instalación, como le hacen algunos. Entonces, pues con todas esas evidencias, muchos ni nos la presentaban, pues ya lo descartábamos, ¿no? Entonces, al final nos quedamos con empresas que sí fueran capaces. Aparte de que fuimos a ver instalaciones de ellos, que ellos hayan instalado, y ahí en campo te das cuenta de muchos errores. O sea, por ejemplo, había uno que, no digo nombres, pero instaló a nivel de piso con unos racks metálicos, unos paneles, y pues no tenía ni medio año la instalación y algunos rieles ya estaban todos oxidados por par galvánico. O sea, no hacían bien sus interconexiones, sus tierras las tenían muy mal cableado, muy mal peinado, no era el cable fotovoltaico. O sea, en el campo te das cuenta de quién lo hace bien, quién lo hace mal. Y bueno, hay que conocer la norma. Si no conoces la norma y vas a ver una instalación, pues no ves nada, o sea, te da igual, ¿no? Entonces, ¿y si ustedes ya conocían la norma antes, Ricardo, bueno, o se empaparon? Bueno, yo sí, porque yo soy ingeniero mecánico electricista, entonces, también del TEC de Monterrey, entonces yo sí la conozco, pero tengo esa ventaja. Pero no importa, aunque no seas ingeniero electricista o mecánico electricista, pues hay que leerla, hay que empaparse un poquito, hay que tratar de identificar los elementos más importantes, y aunque seas de otra profesión, pues llevarte tu acordeón y fijarte en eso, ¿no? Correcto. Entonces se vale preguntar. Entonces sí lo puedes ver si te preparas un poquito antes. O te llevas a alguien que sepa, ¿verdad? Esa es la otra. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias por también. No, por la algo que nosotros le pedimos a Top Energy fue la certificación con TUV, que es una empresa certificadora de Alemania. Y bueno, eso da confianza de que tu instalación cumple la norma, porque es un tercero, no es ni el proveedor ni nosotros, es un tercero que certifica que se cumple bien todo. Y si hubiera algún detalle, se subsanó antes de echarla a andar, ¿no? Entonces, muchas gentes cuando les decía, oye, tú manejas la certificación de TV, pues no saben ni de qué les hablaba, ¿no? Entonces, eso también te sirve para ir descartando proveedores que no. Ya para instalaciones de buen tamaño, sí conviene entrarle a todo eso. Y, ok, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Ricardo, claro que sí. Ah, perdón. Adelante, no. Bueno, hay más temas que vimos, ¿no? Pero bueno, esos son los más importantes. Vamos a regresar de todas formas contigo, Ricardo, porque sin duda alguna ahí tocaste algunos temas que son muy interesantes para el foro que tenemos actual. Quiero ir con Rodolfo. Rodolfo, tienen varias preguntas aquí en el auditorio. Una de ellas es, ¿cómo tú, antes de empezar a poner todo este tema de energía solar, pensaste que todo este tiempo te iba a llevar a hacer todo el trámite? ¿Sabías que te ibas a tardar como un año y medio en realizar el trámite de la venta de energía? ¿O no, fue pasando nuevo? No, por supuesto que no. Eso obviamente impactó en el tiempo del retorno que nosotros estábamos esperando. Y aquí, como comentó el buen Salvador, o sea, te puedes encontrar a unas excelentes personas en CFE y te puedes encontrar a las peores que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, digo, yo estuve con gente de lo que era la oficina aquí en Polanco, en Homero, y estuve luego en también aquí en la división en Valle Centro, que está aquí por ahí en la colonia Granada, en la UICEO. También me tocó ir a oficinas nacionales, que pues yo nunca pensé
ir ahí a CFE a empezar a ver los trámites de cómo ellos, o sea, ni ellos mismos sabían cómo estaba el manual de interconexión, ¿no? O sea, era algo que realmente, pues, nunca me lo imaginé, ¿no? Y pues yo iba y me decían, pues es que tiene que estar conectado a las puntas del transformador. Pues yo decía, pues, ¿de qué me hablas, no? Pues yo soy contador, yo no tengo ni idea. Entonces, pues ahí como dice Ricardo, pues te tienes que ir, si realmente te interesa el proyecto y le ves una cuestión que a futuro que puede servir, porque lo que comentaban, los paneles te duran 25 años, ¿no? Los equipos son equipos que si son Tier 1 te duran bastante tiempo. Entonces, creo que es una inversión que puede servir, ¿no? Y que te puede dar retornos interesantes, aunque sí, definitivamente nosotros nos tardamos muchísimo tiempo en poder ya caminar como se debería, ¿no? Entonces, eso sí no lo tenemos contemplado para nada. Perfecto, Rodolfo. También sé que ustedes llevan un tema de CELS, ya vendieron certificados de energía limpia. ¿Cómo les ha ido en este tema? Pues de la misma forma, nosotros tomamos ahí a descontado en el proyecto los CELS, que nosotros, yo lo comentaba hace unos momentos con ustedes en la previa llamada, que pensábamos que los CELS iban a estar alrededor de precios de 20, $25, y pues ahorita realmente en el mercado se están cotizando entre 8 o $10, ¿no? Es un trámite, ahí sí a la gente pues le puedo decir que los que van a incursionar en estos nuevos proyectos, hay instaladores que te hacen un paquete y ya te consideran toda la parte de los trámites. Si no, si lo hacen por ustedes, igual lo van a hacer, pues van a tardar. Ahorita ya está más vamos a llamarlo, más caminado el andar ahí. Pero también te puedes encontrar con una mala suerte y te vas a tardar mucho tiempo, ¿no? Y hay muchos tecnicismos y cuestiones que no tienes tú previstas. Pero pues el CEL igual se tarda un poco en lo que también tienes que generar una certificación por un certificador de CELS, subirlo al sistema de ese CEL y después ahí yo creo que como usuario final pues tienes que ver el canal también de venta, ¿no? Porque como lo comentó María José en la llamada pasada, pues hay usuarios que necesitan CELS y que no tienen energía limpia y pues lo necesitan, entonces los puedes enajenar. Pero yo me imaginaba un poquito más fluido la parte de los CELS, ¿no? Como un mercado, casi como una bolsa de energía, que estuviéramos tradeando ahí CELS en línea, pero pues eso no hemos llegado. Y que a mí me encantaría que pudiéramos tener ahí oferta y demanda de CELS, que eso sería padrísimo, que en algún momento llegué a comentar con el buen Julian Willenbrock ahí, de cómo funciona la energía solar en Alemania, ¿no? De que puedes llegar hasta cambiar tus certificados por energía para tu coche, para tu casa, para que esas son cosas bastante interesantes que yo creo que si hay gente que tiene terrenos que puede instalar, o por ejemplo ahí en la cuestión de las granjas de Buen Salvador, que puedan instalar más paneles y que ellos puedan enajenar, o por ejemplo si tú vives en unos departamentos que sean 2,000 o 3,000 departamentos, que puedas obtener energía de granjas, ¿no? Que eso sería lo interesantísimo. Y yo creo que ahí también estamos pendientes, nosotros estamos buscando que ya se publique en el Diario Oficial de la Federación lo que es la generación colectiva distribuida, ¿no? Eso urge que ya lo pongan, porque pues eso creo que también puede dar un giro bastante interesante a toda esta industria, ¿no? Entonces, te digo, son trámites y trámites, pero al final ya cuando lo logras te quedas con un buen sabor de boca y ves que estás produciendo ahorita, y como también es ahorita, como lo dicen todos, el cash is king, ¿no? Entonces eso te está generando flujo. Y como dice Ricardo, pues el mantenimiento realmente pues es nada más lavar los paneles, hacer unas revisiones cada 6 meses o dependiendo cuál es el tamaño de tu planta. Y creo que también es una opción bastante interesante para tener flujos de efectivo, ¿no? Porque aquí realmente generas la energía, te manda tu suministrador calificado o CFE, te manda tu estado de cuenta y generas la factura y te están pagando en 10 días, 15 días hábiles, ¿no? Perfecto. ¿No has tenido ningún retraso en pagos, Rod? Al principio sí. Es más, estuvo en nuestra situación, fue interesante porque
como yo empecé con la parte de lo que fueron los contratos de interconexión, que ni estaban, que eran los contratos pasados, que no recuerdo bien si eran los legados o no, pero eran contratos de interconexión diferentes, pues yo como estuve insistiendo en esto de que ya pudiera salir el trámite de CFE, en sí nos clasificaron en un inicio como net metering, y eso, digo, ahí por instrucciones de CFE se nos hizo la bolsa de energía efectiva, nos pagó ya con la nueva regulación, porque antes nada más creo te duraba un año la bolsa y no te pagaban, y estos kilowatts, vamos a decir, tenían un fin. Y realmente nos tomaron como net metering, pero se tardaron año y medio en pagarnos, ¿no? Y después, para ya net billing, se tardaban, supuestamente el contrato decía que eran 15 días, y realmente nosotros estábamos obteniendo el pago, a veces se tardaban 2, 3 meses, o iba pasando, y luego nos pagaban de unas 5 facturas, y realmente, como había mucho descontrol, decidimos optar por estar ahorita representados por un suministrador calificado, que él sí, como privado, cada 10 días, cada 15 días, nos hace el pago de las facturas mensuales. Perfecto, Rodo. Y para ustedes, el tema, cuando ustedes escogieron quién les iba a instalar el producto, el tema de cuál era la oferta más barata, ¿fue uno de los factores para decidir o eran otros los factores para decidir? No, totalmente todo influía en el precio, ¿no? Que ese es otro de los comentarios que tenía. Ha revolucionado la industria fotovoltaica, pero exponencialmente, ¿no? Yo te podría decir que en el 2006 yo compré el kilowatt pico en $2, y ahorita hay ofertas con esta calidad y con estos procedimientos que ya ahorita más o menos mencionó Ricardo, puedes conseguir hasta en .90 o $1, ¿no? O sea, realmente ha disminuido bastante el precio y con buena calidad, porque la oferta se ha dado también de las cuestiones de proveedores, de que ustedes ahí, por ejemplo, yo conocí al buen Andrés ahí de cuando eran DM Solar, que ya ahorita ya son Bayware, pero él también, ahí por le mando un saludo, pero nos ayudó muchísimo, y sí, influye mucho el precio, obviamente, pero también nosotros siempre nos manejamos en los estándares de primera calidad, ¿no? O sea, de tener un instalador con experiencia, que tenga buenas prácticas, que todo lo que sea la parte con, vamos a decir, elementos fotovoltaicos y todo esto, que eso definitivamente te puede dar el cambio en tu instalación, ¿no? Perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias por esos comentarios. Salvador, igualmente me gustaría preguntarte para ti cuáles fueron los factores decisivos para considerar al instalador y a la persona que iba a instalar en tus techos, y cuáles fueron a lo mejor los errores más comunes que tuviste al momento de presentarte una propuesta a estos integradores. Bien, bueno, lo primero para decidir la inversión, y porque hay algunas preguntas en el chat que se ve al lado, que si fue importante para nosotros hacer una evaluación de retorno de la inversión. Claro, esto es tan simple como que cualquier proyecto, lo primero que tienes que ver es que haya un retorno y que haya un beneficio notorio. En los primeros proyectos que instalamos, que fueron hace 6 años aproximadamente, la tasa de retorno que se evaluó en aquel tiempo era hasta 7 años. Ayudaba los apoyos que hubo en ese tiempo, que eran pues alrededor de $1,000,000, o hasta 1,200,000, bueno, era el 25% incluso, y en algunos casos el 50%, porque también estaba topado a los montos, ya no tanto a los porcentajes, había un monto tope. Y bueno, el primer proyecto que se hizo fue con un apoyo a mi padre, y eso hizo que la tasa de retorno disminuyera de los 7 años a 4 aproximadamente. Que no era mala, porque pues, si tienes un poquito de dinero en una financiera o en un banco con la tasa CETES y que te retienen impuestos y aquello, pues es mucho mejor invertir en un proyecto fotovoltaico que tener dineritos con los banqueros, porque pues, esos pelados no dan brincos sin guaracha. Siempre van
con el gane por delante y te superan pues como 2-1, lo que a ti te deja el negocio. Entonces resulta que así empezamos con proyectos de retornos de 7 años, aunque disminuidos por el apoyo. Pero eso no duró mucho, alcanzamos a hacer un par de proyectos más, disminuyendo el apoyo en cada uno de ellos. Luego, en el 2018, que llegaron las tarifas a un nivel estratosférico de más de al doble del año anterior. Vamos, yo analicé a tarifas en el 18 de la tarifa de 2 y tarifa OM y HM, pues todas subieron un 80% en promedio. Y en la que más nos encajaban el colmillo, pues era en la tarifa 2, que nosotros nos vimos obligados a subdividir subestaciones para poder acceder a una tarifa que no cobraran demanda máxima y factor de potencia. Porque aparte, en la forma en que medían el factor de potencia y generando energía fotovoltaica, pues aquello se convertía en un factor de potencia del 30%. Entonces salía más... absolutamente, vamos, de energía, no salía a costo. Ah, pero de factor de potencia y demanda máxima nos encajaba en el diente, que hacía pues, que el ahorro de energía fuera del 10%, digo, el ahorro del pago del recibo fuera de un 10 a un 15%. Y ahí fue donde optamos por buscar qué tarifas no tenían que pagar ese par de conceptos que se volvieron una pesadilla para mí. Y lo logramos. O sea, que luego, como luego dicen, para el que hace la trampa, también hay quien se la prende y se las regresa. Y fue el caso. Actualmente, en el 2018, la tasa de revolvencia o de retorno de la inversión se disminuyó notoriamente, obviamente por el costo de cada maldito kilowatt. Y entonces resulta que... pues de esos inicios de 7 años se redujo hasta 3. Actualmente, y ya sin subsidios, vamos, que a nosotros los subsidios y los apoyos del gobierno nunca nos han gustado porque siempre llevan un cobro por debajo de la mesa. Aunque yo nunca me he dejado tocar por debajo de la mesa. Eso no me gusta. Y resulta que actualmente los proyectos están siendo de... aproximadamente 4 años. Y más que nada, por el tiempo que se tardan en la tramitología, porque si no, probablemente en 3 se tendría la revolvencia. Y bueno, pues una de las materias que a mí me enseñaron, y por cierto un contador, con dedicatoria a Rodolfo, que fue el contador Javier Prieto, que fue coreback de los Borregos del TEC y sobrino de Carlos Prieto, el chelista... extraordinario con que cuenta México, él me enseñó una materia que se llama evaluación de proyectos. Y yo siendo ingeniero químico administrador, pues es de las que más me han servido en la vida. Y es una materia extraordinaria pues para evaluar lo que vale el dinero en el tiempo. Y entonces todo proyecto en el que yo me involucro pasa por esas fórmulas que de hecho yo las podía obtener haciendo ecuaciones diferenciales, pero bueno, ahora prefiero usar... la fórmula ya que tengo ahí en un acordeón de tarjetas de computadora por la parte de atrás, de las tarjetas de computadora que se usaban en 1975. Bueno, pues ahí tengo mis acordeones y a mí es muy sencillo evaluar si hay una verdadera revolvencia, porque vamos, los banqueros siempre te dicen, esta es la tasa, y sí, ¿cuánto voy a pagar al mes? Tanto. Digo, entonces, ¿cómo va a ser esa la tasa? Si con esa tasa a mí me da que es un 50% más de interés. ¿Pero dónde sacas eso? Pues claro, pues lo saco de donde se debe sacar, no de lo que sacan ustedes para engañar a los incautos. Entonces, saco tasas de retorno verdaderamente apegadas a la realidad. A mí no me engañan los vendedores de espejos. Aunque mi proveedor de energía eléctrica es un vendedor de espejos, pero afortunadamente ya no son de los conquistadores del año de la conquista, de los 1500. Ahora venden espejos, pero son para generar energía fotovoltaica, lo cual, eso sí me agrada. Perfecto, Rodolfo. ¿Cómo escogimos al proveedor? Pues el proveedor lo escogimos
Yo me precio de tener un poco de sentido, del sexto sentido que tienen las mujeres adicional, de un vistazo conocer quién me quiere engañar y quién no. Será también porque, por la edad, no por diablo, como Bartlett. Y desde luego que me dio confianza, platicamos la lógica de sus explicaciones a las dudas que yo tenía, el sentido común, que también es el que se adquiere con la edad, me dio la confianza para confiarle esos proyectos y no nos equivocamos. Seguimos muy contentos, por eso seguimos con él. No hemos nunca intentado buscar otro proveedor. Desde luego que oímos propuestas, pero nos sirven para reforzar la confianza que ya le tenemos. Y aparte, pues, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ahí fue. Eso es broma. Guillermo es un extraordinario buen ingeniero. Y hay confianza. Y además, pues, los proyectos que están operando, pues, nos refuerzan la confianza de continuar con él y de continuar haciendo los proyectos fotovoltaicos que se requieren de plano para sustituir todo el consumo de energía. De hecho, me acabo de instalar en una casa de mi hija un proyectito que le dije, bueno, lo hacemos de 25% adicional al consumo normal. Y dice, ¿pero para qué? Le digo, pues a ver si le podemos vender ahí a algún vecino, hombre. Con un pequeño diablo. Porque no, esperemos sí. que venga ya lo de Community Solar, Salvador, para que no sea con diablo. No, pues para tener la certeza de que ya no vas a volverle a pagar un centavo. Bueno, la emisión del recibo lo siguen cobrando, pero bueno, eso llega a 57 pesos. Perfecto. Oye, Salvador, ¿y el beneficio fiscal te ha funcionado que la inversión en energías renovables tenga este incentivo fiscal? No, el incentivo fiscal fue más bien un apoyo directo a través de la banca esta de intermediaria del gobierno, ¿cómo se llama esto? Financiera Nacional y que ahora es financiera. En aquel tiempo era qué financiera de rural y cosas por el estilo. Ahora es financiera nacional. Fue un apoyo directo que se abona en cuenta, se paga al proveedor, se demuestra el consumo. Digo, el consumo del recurso, pues, y además se demuestra con visitas de ellos y tal. Entonces, un apoyo fiscal como tal, vamos a decir, como los que en los años 80 se tenían en el tiempo de la abundancia del señor José López Portillo, pues daban, ahí sí daban estímulos fiscales del 20% de la inversión en la compra e importación de ganado lechero de Estados Unidos, aparte del tiempo en que había dólares controlados y todo aquello. Pues hubo por ahí algunos ganaderos que, por cierto, no eran mis paisanos, eran de otro origen, porque los salteños somos bastante decentes. Pero hubo gente que, con el uso del apoyo fiscal y del dólar controlado, les salían gratis las vacas. Se me dice que hasta con un margen a favor. Muy bien, Rodolfo. Muy bien, Salvador, perdón. Buenos financieros. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora no hay un estímulo fiscal permanente para el tema, ¿no? Más bien tienes enemiguitos encubiertos que no les hace gracia que les dejes de comprar energía eléctrica. Y como hay tanta empresa que vende a los particulares, pues ya verás a quién me refiero. Perfecto, Salvador. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir con otra pregunta, María José. Una pregunta que están haciendo mucho y que creo que, bueno, es un tema que está al día de hoy en redes sociales, en noticias y todo, es el tema de la noticia del SENACE. Esta noticia
de parar las conexiones impacta la generación distribuida de alguna forma? Pues mira, esto que salió del SENACE es muy desafortunado, pero solamente aplica para aquellos proyectos que están expuestos al mercado eléctrico mayorista. Entonces, es decir, si toman este riesgo merchant, las nuevas plantas que están a punto de entrar. Y aquí el tema es que las plantas ineficientes y viejitas no son tan fáciles de prender y apagar como las nuevas, ¿no? Típicamente despachan energía más barata y después siguen con las plantas más viejas, no necesariamente teniendo que prender todas. Y esta vez, digo, a como lo leemos, pues tal vez se quedarán prendidas, ¿no? Las viejitas. Y la teoría es que si se despacha la energía más barata y desechan las renovables, probablemente suba el precio, ¿no? En teoría, no sabemos cómo vayan a estructurar ese impacto. Ahora, lo más peligroso, obviamente, de esta noticia es la inestabilidad regulatoria que claramente desincentiva la inversión, ¿no? Esto no afecta realmente a la generación distribuida, a la generación que tienen en sitio. Eso es tanto para consumo propio como a lo mejor para complementar un suministro calificado, etcétera. Esto es solamente para la energía, hasta ahora, para la energía que está en el mercado. Perfecto, Marijo. Ustedes que tienen mucho acercamiento con empresas AAA, tanto para generación en sitio como para proyectos de gran escala, ¿cuáles son los principales, sus clientes, qué es lo que ven al momento de escoger una empresa integradora? ¿En qué se fijan? Pues mira, yo creo que cada consumidor tiene un perfil de consumo totalmente distinto, aún dentro de sus mismas empresas, ¿no? Es decir, si el consumidor puede ser una empresa automotriz que fabrica frenos y tener una fábrica, un vecino en el mismo parque industrial que manufactura cajas de cartón, ¿no? Y ese del cajas de cartón tiene un suministro calificado totalmente distinto al de ustedes. Entonces, varía mucho el qué me conviene, ¿no? Si te preguntas como un consumidor. Y aunque estén dentro de un mismo espacio, tienen necesidades totalmente distintas, ya sea requisitos de corporativo, los perfiles de consumo distintos de las distintas plantas que tienen, que pueden llegar a tener en los distintos centros de carga, el perfil de riesgo que tengan. Igualmente, si hay diferencias, si hablamos de una sola empresa con varias plantas, puede ser que una empresa automotriz puede tener una planta en Aguascalientes que manufactura vidrio y otra en la de Monterrey fabrica espejos, ¿no? Entonces los procesos son distintos, el perfil de consumo es distinto, habrán algunas que hace todo el sentido del mundo aplicar generación distribuida, habrán otras que no, habrán otras que deben de salir a lo mejor al mercado eléctrico mayorista a través de un suministro calificado, habrán otras que era más atractivo bajo un esquema legado, ¿no? De autoabasto. Sin embargo, ahorita existe riesgo regulatorio que hay que evaluar y cómo sería ese riesgo impactado a su presupuesto. Entonces, dentro de esa misma empresa también pueden haber entidades distintas, tomadores de decisiones diversos, y todo esto hay que considerar los factores que impactan por las ubicaciones geográficas en cuestión a energía, a disponibilidad, a precios, a la disponibilidad y las ofertas de los proveedores, la calidad de la energía de CFE, etcétera. Y, por ejemplo, ahí la calidad de energía es muy importante evaluar para cuando estás contemplando una generación en sitio, ¿no? Eso es parte del problema que resuelve. Y hay muchas maneras de evaluar estos proveedores. Tienen que haber análisis técnico, financiero, la parte de riesgos, que la mayoría de las veces traspasan al consumidor, y la parte cualitativa, que ya varios han mencionado, ¿no? El si tienen esa capacidad técnica y financiera para soportar su oferta, que no necesariamente porque sean nuevos quiere decir que no cumplan o que no vayan a cumplir en un futuro, pero indudablemente la experiencia, el portafolio de clientes, si tienen un contrato de cobertura para respaldar esa energía que les van a suministrar, si tienen la capacidad de instalar para un consumidor, un gran consumidor, no para tanto para residencial. Hay procesos diversos, hay procesos que tienen y riesgos que tienen que conocer ellos para poder mitigar.
porque esos riesgos se traducen en costo económico para el consumidor. Ahora, todos tienen perfiles distintos, inclusive los que estamos de panelistas aquí en la llamada, han mencionado que tienen motivaciones diversas. Una es energía más barata, otra es renovables, otra es no me quiero meter en lo que no es mi core, ¿verdad? No me interesa poner un piso de trading, o sí me interesa porque quiero hacer dinero, de esto también lo veo como una oportunidad. Hay mucho por analizar porque cada empresa es un mundo. Entonces, bajo esa, con esa base, tienes que empezar a evaluar quiénes son los que te ofertan y qué te están ofertando, bajo qué estructura vas a compartir con un suministrador calificado, un suministro, vas a ser complementado, vas a tener financiamiento por parte del generador o del desarrollador, o vas a ir con tu propio banco, porque ahí sí hay un costo de oportunidad muy grande. Puede haber un costo de oportunidad muy grande si es que tienes tasas atractivas. También vas a hacer leasing de los paneles, vas a adquirirlos, vas a qué estructura de producto, si es un suministro calificado, vas a utilizar, vas a querer vender excedentes. Hay veces la venta de excedentes no te da mucho, como por ejemplo lo que dijo Rodolfo, ahorita no es tan atractivo el precio de mercado, cambia, cuáles son los factores que influencian. O sea, hay muchos variables por considerar, y la importancia de tener a un asesor al lado de ustedes, que los lleve de la mano, o un buen consejero, alguien que conozca, alguien dentro de su empresa, fuera de su empresa, por la parte legal y la parte comercial, es de suma importancia, no solamente para la transacción, sino todo, durante todo el contrato, el plazo del contrato, sea un año, 5 años, 3 años, 10 años, 20 años, van cambiando tanto las variables que hay que administrar ese precio riesgo durante todo el contrato para que puedan maximizar sus ahorros y mitigar los riesgos. Eso es un poco lo que se ve en todos los procesos, y es que no hay una receta definida. Hay que evaluar, hay muchos elementos por evaluar para que puedan tomar una buena decisión. Oye, Majo, un tema ahí, fíjate que desde el anterior foro el tema de financiamiento quedó, sabemos que ahorita es un tema muy importante porque la energía solar da ahorros desde el primer día, sin necesidad de invertir a lo mejor algo de dinero. En tu caso, en las empresas estas que han asesorado, ¿qué porcentajes ves que lo hacen con dinero propio al día de hoy? ¿Y qué porcentaje de empresas buscan financiamientos externos? Depende, pero lo que sí hemos visto es un incentivo de depreciación acelerada, que eso a algunas empresas les gusta mucho. Hay empresas, ahorita a lo mejor cambia un poco la liquidez que tienen las empresas para poder adquirir estos proyectos de gran escala con mucho capital requerido. Pero sí vemos que, por ejemplo, hay el típico porcentaje de financiamiento ronda el 15%, 12%, más o menos, por parte del desarrollador. Y sí vemos que hay empresas, clientes nuestros, que nos han mencionado que ellos consiguen entre un 2 y un 5% en dólares, otros un 7%. Entonces, tienen que considerarlo como parte del análisis. Son costos de oportunidad que entra mucho la parte financiera de cómo están estructurados internamente ellos y lo que busquen como estrategia. Pero sí hay que considerar, porque es importante que se involucren no solo operaciones, no solo el director de energía, no solo compras en este tipo de procesos. Por eso es tan importante involucrar también a la parte financiera y a los directores corporativos, porque ellos también tienen conocimiento de esas estrategias, ¿no? Que a lo mejor no tenemos tanta visibilidad en el área de energía. Por eso hay que ser equipo para tener todas las herramientas y poder tomar esas decisiones. Perfecto, María José. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el foro. Maestro Andrés, me gustaría preguntarle esta pregunta que creo que es lo que más genera valor en el foro. Ustedes, ¿por qué escogieron trabajar con esa empresa que les hizo la instalación solar? Bueno, nosotros como institución pública necesitamos, a partir de una determinada cantidad, hacer licitación para poder hacer compras mayores.
En ese sentido, nosotros llamamos a tres empresas, que es lo que nos pide la ley, tres empresas para que nos hiciera el presupuesto de la instalación. De esos tres, de esas tres empresas, pues, evidentemente buscamos su imagen, cuál era su experiencia, en dónde habían trabajado, qué instalaciones habían hecho, cuáles eran sus resultados, qué ventajas nos ofrecían. Y en este caso fue Bioenergy la que finalmente nos dio todas las facilidades y todos los requerimientos que nosotros pedíamos para poder ofrecerles el contrato de la instalación de los paneles en la institución. Pero evidentemente, pues es una experiencia agradable, es una buena experiencia con la empresa, pues en virtud de que ellos prácticamente hicieron todo el movimiento, nosotros solamente nos llevaban los documentos a firmar y ellos se encargaron de todo el proceso, de tal manera que esas vicisitudes de las que hablan mis compañeros panelistas, no tuvimos la necesidad de pasar por ellos. Más bien la empresa fue la que hizo todo el trámite y pues sí nos dimos cuenta de lo engorroso que muchas veces era tratar con la Comisión Federal. Perfecto, maestro Andrés, muchísimas gracias. Ya estamos casi llegando al final del foro, nos alargamos un poquito, creo que era muy interesante lo que estaban comentando, pero antes de terminar me gustaría que con todos los panelistas termináramos a responder una pregunta es de ¿volverías a invertir en energía solar? ¿Volverías a hacerlo? Sí, no, y su por qué. Y otra vez, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Y por darse el tiempo de poder compartir con todos los integradores, instaladores y espectadores de este quinto foro. Maestro, si quiere empezamos con usted, que lo tenemos ya aquí en el foro. Sí, gracias. Bueno, evidentemente la experiencia en trabajar con energía renovable es una gran experiencia. Lo advertimos a partir de que nos llegó el primer recibo de la comisión, en donde la tarifa de los 13 mil pesos que nos cobraban y nos llegó de 500, bueno, pues finalmente muestra el beneficio de este tipo de instalaciones. Y evidentemente sí, la idea es extender esta experiencia a otros escenarios, incluyendo incluso la propia casa, ¿no? Porque son formas que tenemos en varias situaciones. Primero, desde la parte económica y por otra parte también la manera de cómo podemos contribuir a tener un mejor ambiente en nuestra tierra. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por confiar en la energía solar. Me da mucho gusto que hasta el día de hoy has tenido muy buena experiencia. Sabemos que esta industria no va a parar y por experiencias como las de ustedes sabemos que vamos por el camino adecuado y lo que nos han compartido muchos aquí en el foro sabiendo que poner paneles solares sí les está dando una ventaja competitiva versus muchos de los otros jugadores en la industria. Entonces, pues eso a nosotros nos da muchísima esperanza. Ricardo, ¿nos podrías ayudar a responder la pregunta, por favor? Sí, cómo no. Mira, yo pienso que en base a las estadísticas de la energía a nivel mundial y yo creo que aquí en México es algo similar. La tendencia es de que las energías renovables son las que van a estar creciendo en mayor porcentaje comparado con otros tipos de energía. Aunque ahorita no pinta mucho ni la eólica ni la fotovoltaica, a nivel global es muy poco todavía, pero son las que tienen tasas de crecimiento más altas. Entonces, esta industria va a estar creciendo por los próximos 30, 40 años a tasas altísimas. Hay países que están creciendo a tasas de 40-50% o más, cosa que las energías de hidrocarburos, etcétera, no renovables, pues esas se están estancando o están creciendo en menor porcentaje, en un porcentaje muy bajo, o inclusive van a llegar a prohibirlas en algunos países. Entonces, el reto es dar el brinco lo antes posible a las renovables. Entonces, va a estar creciendo muchísimo. Obviamente, yo sí volvería a invertir en esta industria, y sobre todo porque la tendencia del costo de los paneles
sigue siendo a disminuir el costo. Tiende a aplanarse un poquito, pero sigue reduciéndose cada año el costo en dólares de los paneles, lo cual los va a hacer todavía más rentables. Y las eficiencias a nivel laboratorio, pues cada vez son más y más altas. Falta que se industrialicen, o sea, que ya puedan tener un volumen fuerte a nivel comercial. Y hay paneles con eficiencias del 50%. Ahorita comercialmente andan alrededor del 18, 19, 21 a lo mucho. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer y va a seguir siendo más y más barato la industria fotovoltaica. Por lo tanto, hay que seguir invirtiendo en esto. Y los ahorros están desde ahorita, no hay que esperar. Ahorita ahorras y más adelante vas a ahorrar mucho más. O sea, el chiste es ahorrar. ¿Verdad? Así es, Ricardo. Muchísimas gracias. Y como lo comentas, necesitamos ahorrar. Claro. Ahorrar y no contaminar. Y en estos momentos creo que las energías renovables somos de las pocas industrias y pocas tecnologías que ofrecemos estos dos o más conceptos. Entonces, muchísimas gracias a empresas como JM Rombo, que tienen varios megas instalados y que le han visto el valor a la tecnología y a la industria, y que además son evangelizadores a otros empresarios para poder poner más paneles, ¿no? Hay que tenerle miedo, porque en lugar de pagarle CFE, pagas el financiamiento interno o externo, y en 3-4 años, como decíamos, ya se pagó. Y en el futuro, a lo mejor hasta en menos tiempo. Y otra cosa que quería comentar, que a lo mejor no quedó muy claro, todavía hay incentivos fiscales de deducción inmediata. Entonces, sí es una gran ventaja, o sea, que el primer año deduzcas toda la instalación, mientras la tengas mínimo 5 años jalando, pues es una ventaja muy buena y es un incentivo. Pues sí vale la pena y hay que entrarle a como dé lugar, pienso yo, ¿verdad? Muchas gracias, Ricardo. Así es. Hay algo que no va a cambiar, que mes con mes o cada 2 meses nos va a llegar el recibo de la luz. Entonces hay que ahorrar. Claro, claro, claro. Salvador, vamos contigo con tu conclusión. Y otra vez, muchas gracias por acompañarnos en este foro, y también una empresa que ha compartido su experiencia y que además tiene ya bastante tiempo con sus paneles solares y otros más nuevos, pero que es un creyente de la energía solar. Sí. Bueno, ya hice el comentario de que de niño a mí me seguía el sol. La poesía es el sol de Monterrey, pero a mí me seguía el de aquí de Aguascalientes. Pero ahora yo lo sigo a él, y desde luego que yo pondría más paneles solares. Ya Rodolfo me hizo ahí una sugerencia de que entre las casetas pusiéramos paneles solares y la vendiéramos. Yo había pensado en poner parras porque me gusta el vino, y como Julio Iglesias, ¿cómo dice la canción? Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y aunque tengas que, no sé, algo más. Iba yo a poner parras ahí en medio de las casetas, siempre y cuando que Bachoco me lo permita, porque luego son mis patrones. Tengo que pedir permiso. Pero creo que si lo comparto con ellos ya me darán permiso. Ya le diré a mi amigo Tavo Burs que vamos a medias con la cosecha de vino. Muy bien. Sí, yo voy a seguir instalando paneles solares hasta satisfacer toda la demanda de autoconsumo. No sé, me inventé de que yo era director de la granja Victoriano, porque en realidad no estamos constituidos como empresa. Tenemos algunas sociedades de producción rural por cuestiones fiscales que estamos arrancando, pero la realidad es que somos un grupo familiar donde participa mi padre, mis hermanos y, bueno, ahora mis hijas y mi esposa. Probablemente invite a algún yerno si se porta bien, pero bueno, primero vamos a ver. Y, muy bien. Y seguiré invirtiendo, desde luego, porque yo no estoy peleado con mi dinero bajo ninguna circunstancia. Y producir energía eléctrica con paneles solares es muy buen negocio. Y quiero aclarar que dejamos de producir energía eléctrica con el biodigestor, pues por los problemas estos que teníamos, por la instalación que nos afectó instalaciones metálicas,
pero no tiramos el metano a la atmósfera, vamos a decir, indiscriminadamente. Nosotros producimos composta de todo el estiércol de las 3.000 vacas y no compramos casi nada de fertilizante químico. Todo es a base de composta con un buen análisis y con buen análisis de tierra y cada lote de composta tiene nutrientes diferentes porque dependiendo de lo que coma el ganado, pues es de qué se forma el estiércol. Aprovechamos bastante el tema que la naturaleza nos da y bueno, pues el sol es parte de la naturaleza. Por algo, para muchos pueblos, era el dios por excelencia. Pero bueno, yo soy católico y no me meto en esos temas. No, muchas gracias, Salvador. Gracias por acompañarnos. Y gracias también por ser evangelizador de la industria solar. Sé que también ahí tienes muchos amigos que has hecho que cambien y que apuesten a la industria solar. Y como tú dices, al final es un muy buen negocio y nadie está peleado con su dinero. Y creo que hay que aprovechar esto que nos da esta tecnología. Rodolfo, me gustaría ir contigo de tu conclusión final. Todos tuyos. Gracias. Pues te diría, nosotros estamos ahorita, vamos a llamar como en un dilema, ¿no? Sí, siempre apostamos por la cuestión de que esto era muy buen negocio, creemos que lo va a ser. Ahorita definitivamente la cuestión actual del país, que obviamente todo lo que son los insumos que pertenecen a la industria solar, pues, están en dólares, ahorita el dólar está, pues como sabemos, está alto. Eso perjudica realmente a los retornos que nosotros estábamos y que estábamos previendo. También complementar la parte de la deducción fiscal, eso también te mueve el retorno en un 5, un 6%. Esperemos que eso no lo quiten, pero también hemos tenido un poco de temor en esta situación. Y lo que yo comentaba al principio, ¿no? Realmente el PML lo vemos y creo que eso va muy de la mano con lo que ha comentado María José, de que yo entiendo y que no soy especialista en esto, como se calcula el PML es como van metiendo las plantas de generación de la energía y que hay plantas que tienen combustóleo y otras plantas que tienen otro tipo de generación y estas van marginando el precio, ¿no? Entonces, creemos que pues, realmente hay algo que se está haciendo en la marginación del precio porque yo tengo las gráficas y vemos que, por ejemplo, el PML en enero del 2018 estaba en 2.25 y luego en enero del 2019 3.25 y ahorita en enero del 2020 está en 0.80. O sea, como que no nos hace sentido que esos precios estén a esos niveles, ¿no? O sea, hay realmente, y eso impacta totalmente al modelo de negocio que nosotros traemos, ¿no? En definitiva, si tienes una granja, si tienes una planta que procesa lo que comentaba ahí J.M. Romo, si tienes un consumo, que eso también lo puedes ver desde las casas, si tienes un pago de energía de 2.500 pesos y estás en DAC, por supuesto yo te diría, pues cámbiate a energía solar, ¿no? Porque esa te dura 25 años y si estás pagando 2.500 vas a pagar 25.000. Yo creo que una instalación estaría alrededor de los 100, 150 mil pesos, dependiendo cuál sea tu consumo. Pues eso lo vas a recuperar en 3, 4 años, ¿no? 5 a lo máximo. Ahí lo único es que la deducción fiscal pues no la vas a poder hacer efectiva si la estás tomando como una persona física asalariada. Entonces, pues estas son de las cuestiones pero lo vas a recuperar porque tienes 25 años de los equipos y las garantías, pero ahorita nosotros en el tema de net billing o de venta total, estamos por terminar una planta de 463 kilos en Cancún y yo creo que ahí le vamos a parar ahorita en ver cómo se acomoda todo el tema de los precios, ¿no? Porque un precio a 0.80 no nos da el retorno pero para nada, ¿no? O sea, pero también es dependiendo de cada quien sus necesidades y ver cómo lo tiene, pues realmente yo diría sí conviene, ¿no? Y esto viéndolo a la cuestión de un futuro y ahorita que nosotros comentamos que este foro iba enfocado también a la cuestión del COVID, pues ahorita realmente si pasara algo extraordinario, que fuera algo peor y que pues yo creo que en un futuro la gente que tenga
la autosuficiencia o la autosuficiencia energética de agua, que también es un problema gravísimo, que es más que puedas tú plantear tus cosas ahí, eso va a cambiar en unos años realmente a la gente que va a ser la diferenciadora de quién va a poder estar tranquilo en su casa, ¿no? Porque siempre lo vemos aquí en la Ciudad de México, cuando es Semana Santa, pues no hay agua, ¿no? En ciertas colonias, o llegas a tener algún faltante, o prepárense para esto, y yo creo que la energía va a eso, ¿no? A esa cuestión de que la gente sigue creciendo y pues realmente hay que ver cómo tú puedes hacer autoeficiente o autosuficiente tu empresa y en tu parte personal, ¿no? Perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tomarte el tiempo, por confiar en la energía. Sabemos que en estos tiempos el tema de venta de energía es un tema que está complicado y más como lo comentas por el precio marginal local, que en casi todo el país está bajó mucho. Pero sabemos que, como tú lo dices, a largo plazo es una industria y es una tecnología muy, muy competitiva. Y cuando se habla de autoconsumo, bueno, pues nos volvemos todavía más, más competitivos. Y comentaste un tema que también han ido diciendo los diferentes expositores en este foro, nos ayuda a hacernos independientes, que esa parte es muy importante. Volvemos contigo, María José, para tu conclusión final, otra vez, y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por organizar esta plataforma. Sin duda, pues, voltear a ver hacia opciones fuera de CFE es muy beneficioso. Hemos visto ahorros importantes y especialmente en esta época vale la pena voltear a verlo. Recomiendo mucho, otra vez, evaluar de manera muy puntual, hacer un análisis de riesgos, ver cómo impacta, también cuando están evaluando entre generación en sitio y generación a través de suministro calificado, evaluar mucho ese riesgo de congestión, que no muchas veces es transparente y es muy difícil calcular, y hay un costo ahí fuerte o una pérdida importante. Evaluación cualitativa de los proveedores, cuantitativa, ver distintas estructuras de producto, qué variables y qué elementos incluye cada una de las estructuras para ver bajo qué, tomar una decisión bajo la mejor estrategia que aplique a su empresa. Entonces, en otra parte, el control de suministro que tengan, evalúen y cuantifiquen los impactos que los parpadeos tienen sobre y cómo están afectando su producción, de lo que sea. Es importante ver esa parte también, cuantificarla para justificar hacer esa inversión, que muchas veces pues no vemos que parpadea, pero no estamos tan de cerca cuantificando esas afectaciones con las personas de producción. La parte obviamente de la reducción de huella de carbono, sean pioneros, sean ejemplos para la industria y en este caso para el gobierno también, que sí es beneficioso el voltear hacia los renovables. Y lo más importante, consideren que tienen control y visibilidad de su presupuesto y que tienen, porque tienen opciones. Tienen opciones de la estructura, tienen opciones del precio, de los términos y las condiciones, y van a tener un beneficio económico que les va a ayudar a ser más competitivos en sus negocios. Muchas gracias. Gracias, María José, y gracias por acompañarnos. Gracias a todos. La idea de estos foros, como ustedes lo saben, es darles más información para que con información de todos los sectores, de todos los participantes, tomen mejores decisiones. El día de hoy tuvimos panelistas extraordinarios de diferentes perfiles, de diferentes gustos, porque ustedes saben que al momento de hablar con usuarios finales es muy importante ese traje a la medida y que también estos usuarios finales, como los que nos acompañan el día de hoy, puedan seguir hablando bien de la energía. Eso depende mucho de nosotros, al momento de presentar una propuesta de calidad, al momento de entregar una instalación de calidad, porque como ustedes saben y como ellos nos dijeron, estamos de aquí para mínimo 25 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con las pólizas de mantenimiento. Hay muchos temas que son importantes que vamos a seguir platicando en los diferentes foros. Gracias otra vez por acompañarnos, Ricardo, Andrés, Rodolfo, Salvador, María José. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y quédense atentos a la campaña que lanzamos el día de hoy, Unidos por la Industria Solar de México, que solamente unidos vamos a salir más juntos de esto. Gracias, hasta luego. Que tengan todos un buen día.